falta espacio aquí en Salinas, en Chilca, por allá está el Cerro Yaya, las lagunas, la Meguicera, la Milagrosa, por allá está un ashram de los Hare Krishna que ahora está abandonado prácticamente, que se llama Nueva Nilachala. Y lo más interesante es que en este espacio que todavía no está construido, la gente puede decir, ah, pucha, es un pampón con arena. Y hay algunas cuestiones que sobresalen. Ahora, ¿qué son? Bueno, son restos de conchas. Ahora alguien puede decir, ¿qué fue? Hace algún tiempo el mar llegaba hasta acá. Claro, también, hace muchísimo tiempo. Pero en realidad esto, que también lo encontramos incluso cuando se cava para algunas casas, hace tiempo hice un video de eso, o en la parte alta del Cerro Yaya, sobre todo en la zona que es propiamente arqueológica, en la zona de La Palapa, o por Playa Ñave y otros, corresponde en realidad a la alimentación de los antiguos seres humanos que vivían aquí. O sea, la pesca siempre ha sido una actividad económica importante en este lugar, en Chilca, y pues eran los restos malacológicos, ¿no? Los restos de moluscos, o sea, la gente se alimentaba de pescado y todo. De repente lo que es pescado no se ha conservado mucho, pero por la dureza de las conchas, estas sí han pervivido a través de los, no digamos cientos, sino en realidad miles de años, ¿no? Así que digamos que esto que vemos como si fuese una especie de pampón, y los montículos que están por aquí, todo en realidad no son propiamente restos arqueológicos, pero sí tienen un valor para conocer el modo de vida de nuestros antepasados, o bueno, de los antepasados de la zona de Chilca, ¿no? Así es, amigos. Igual hay en Ancón también, y en la zona de Santa Rosa, al norte de Lima. Saludos. Ahora tenemos acá los peces del mar de Chilca, auténticos, disecados por el proceso de taxidermia. La mayoría son de profundidades, algunos no son de orillas. ¿Por qué pudimos coleccionar esto? Porque en el distrito vecino aquí de Pucusano, no sé si conocen aquí cerca. Claro. Ahí hay un... hubo hace unos años una planta pesquera que está aquí en Maqueta, y aquí trabajaron mis hermanos. Y las bolicheras pescaron frente al mar de Chilca, por eso esto es de Chilca. Sacarle un poquito a las toneladas que le convertí en harina y pescado no es depredación, ¿no? Ya. Ahora acá, en el espaldar tenemos más evidencia marina, acá pertenece a la corriente del Niño, se calentó el mar y llegaron peces de mar caliente, familia de los tiburones. Y también fosilizados. Ya, estos están fosilizados, que sí que ya no se puede limpiar, esto lo limpia, se desarma bien, fósiles, ¿no? Este es el famoso nautilio, que los pre-incas hacían instrumento musical. Este es el famoso espóndilo, miren. Dice que los incas hacían joyas con esto, ¿cómo lo harían? El espóndilo, ¿eh? Adentro es como una losa, ¿no? Miren, al fondo, detrás de esto, miren lo que hay, ¿ven? Un choro que tiene más de 20 centímetros, miren, como el choro de hoy día que tiene 10 centímetros nomás. Tremendo, ¿eh?